Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos, creo que algunos de los compañeros y compañeras creo que tienen alguna dificultad para ingresar, pero ya les mandé el link aquí al grupo de WhatsApp. Esperemos que se puedan conectar. Muy bien. Buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan y me ven con claridad? Sí. Gracias. Sí, escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Les quiero pedir de manera atenta si me pueden ayudar con sus cámaras, ya que pues me gustaría conocerlos un poco, por lo menos para esta sesión, ¿verdad? Recuérdense que estamos en una actividad en línea y pues uno de los requisitos es el tema de la cámara, aunque no es obligatoria, pero sí no puedo trabajar con anónimos desde el inicio, ¿verdad? Si esto fuera presencial, poco o nada pudiéramos haber hecho con la interacción visual o presencial. Me gustaría que si pudieran compartir. Gracias, Daisy. Gracias, Gloria. Natalie, no sé si me escucha. Solo será un momento la cámara. Después la pueden quitar. No se preocupen. Natalie. Natalie Reyes. Natalie, no sé si me escucha. Gracias, gracias por colaborar. Bueno, perfecto. Creo que no he revisado muy bien, pero vamos a dar inicio al curso de Excel básico. Solo déjenme ver cuántos estamos registrados para tener un control de la asistencia. Somos 16 somos. Y por el momento solo le hemos conectado 10, 8, 9 con Natalie. Muy bien. Mi nombre es Alfonso Miguel Guardado. Les voy a estar ayudando durante todo este mes, sin contar las vacaciones, ¿verdad? Porque las vacaciones son sagradas. Les voy a estar ayudando con la parte de Excel básico. Comprendo de que estamos en una hora donde probablemente es nuestra hora de almuerzo. Nosotros la corremos o nos adelantamos, no sé. Y estoy totalmente comprensible en esta parte, pero digamos el tema de la cámara, el tema de conectarse como oyente no es ningún inconveniente como para poder abandonar el curso, sino más bien debe existir un compromiso posterior en el aspecto de que quizás por la mayoría estamos ahorita en el trabajo y tenemos que estar combinando ambas situaciones. Entonces, como es una educación en línea, se presta a que ustedes posteriormente, en un tiempo libre, puedan ir avanzando con la parte de todo lo que tiene que ver con las clases, ¿verdad? Yo les pedía de favor de que si me daban el gusto, por lo menos de conocerlos al inicio. La cámara no es obligatoria, pero a mí sí me agrada estar trabajando, viendo a los estudiantes, a los participantes, ya que de las reacciones, de las interacciones que tengo, logro hacer las diferentes actividades que se realizan dentro de la clase para que ustedes puedan tener un aprendizaje más efectivo, lo más efectivo posible. Vamos a estar trabajando durante un mes de 1 a 2. Y quiero darles algunos detalles, ¿verdad? Por ejemplo, la reunión va a ser bastante participativa, es decir, vamos a tratar de que el estudiante se involucre con la materia, que haya un protagonismo o un involucramiento con parte de la materia. Y el medio de comunicación que vamos a tener es el chat. Por medio del chat, el chat de WhatsApp, ¿verdad? Permítame. Por medio del chat de WhatsApp, voy a estar enviando toda la información o todos los videoclases, todas las hojas de trabajo que vamos a utilizar en la hora clase. Ya que como ustedes se darán cuenta, ya vamos a hacer una prueba de caracterización Me van a pedir que sea práctica, que le tenga comprensión para aprender, que les desarrolle ejercicios, pero si el alumno no participa o lo primero que hace es aislarse, ¿verdad? Y un sinónimo de aislarse puede ser, digamos, el tema de la cámara. Es el primer reto o el primer, la primera restricción a vencer, ¿sí? La primera restricción a vencer. Si ustedes están acá es porque están queriendo aprender a cubrir una, quizás una oportunidad mejora, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar por medio de comunicación, por medio del chat. Yo le voy a estar enviando ahí la información, incluso ya les voy a compartir un archivo para poder avanzar en la primera sesión. A la vez, vamos a realizar prácticas. Por ejemplo, le voy a mencionar cómo va a ser la metodología. Trate de poner atención a lo que yo estoy haciendo cuando desarrollo el ejercicio. Usted nota, digamos, cómo hago el ejercicio, cómo lo resuelvo o las indicaciones que le doy, y le voy a dar un tiempo para que usted lo replique, lo imite o lo reproduzca, ya que muchos se conectan desde el celular o desde la computadora y solo tienen una pantalla, ¿verdad? Por estarme viendo, por estar haciendo lo que yo estoy haciendo, muchas veces no se fijan o no ven lo que yo estoy tratando de comunicarles. Entonces lo ideal sería que primero vean lo que yo estoy haciendo y luego yo les doy unos segundos y les digo, por favor practiquen o identifiquen la herramienta o identifiquen el botón o identifiquen el menú y me validan, y posteriormente vamos trabajando de manera secuencial. Eso va a ser algo bastante fructuoso porque yo recomendaría que traten de conectarse desde el celular con la cámara y con la computadora en la sesión del... o sea, que tengan una doble sesión, así como creo que está haciendo Daisy, ¿verdad? Tú tienes una doble sesión ahorita, ¿verdad, Daisy? Muy bien. Ella me imagino que ha de tener libre su computadora y con el celular está transmitiendo la información, lo que se requiere. También vamos a utilizar un, ¿cómo decirles? Vamos a utilizar una forma de podernos comunicar directamente entre nosotros para poder hacer más efectiva la comunicación. En el aspecto de que muchas veces solo por decirles entendieron, están de acuerdo, no van a estar allá a cada rato encendiendo el micrófono, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes estén de acuerdo con alguna afirmación mía, o sea, decir, por ejemplo, que yo quisiera validarles, se comprendió el ejercicio, quieren que avance, quieren que les dé un tiempo más para poder desarrollar la parte que estamos desarrollando, sencillamente, ustedes pueden apoyarse con los iconos o las reacciones que tenemos acá, y el pulgar arriba, ¿verdad? El pulgar arriba, como que es el like, y que me aparece ahorita la imagen, me aparece el icono en mi imagen, quiere decir que están en acuerdo con lo que yo les estoy tratando de afirmar. Y si en caso ustedes quieren o tienen alguna pregunta, levantan la mano como similar a la que yo tengo en mi imagen en estos momentos. Entonces, con esto evitaríamos gastar sí, no, ingeniero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero, de preferencia, así como está haciendo ahorita Yancy, ¿verdad? De preferencia, poderlo hacer, digamos, con el micrófono. Yo a veces tengo un monitor aquí a la derecha y lo transfiero hacia la derecha y, por estar concentrado en la clase o en la hoja de Excel que tengo al frente, digamos, no pongo la vista hacia lateral, aunque lo estoy viendo constantemente, pero a veces no, me interrumpen. Ustedes tienen toda la disposición de poderme interrumpir con el micrófono. Y si usted tiene la cámara, ¿verdad? A veces cuando yo pregunto, muchos mueven la cabeza, ¿verdad? Mueven la cabeza o en todo caso me dicen así en la imagen, ¿verdad? Yo comprendo que estamos en acuerdo con esa parte de comunicar. No sé si me he explicado con esta instrucción de comunicación. ¿Sí? Perfecto. Ahí ya me está poniendo el pulgar. Susi me levanta el pulgar en la cámara. Es lo ideal. ¿Sí? Tener la cámara. Eso me ayuda mucho, aunque no es obligación. No se preocupe. Yo siempre, me perdonan, pero yo siempre les voy a insistir, especialmente cuando sienta un vacío en la clase, ¿verdad? Un vacío. Bien. Les voy a presentar ahorita unas indicaciones que nos va a permitir, esto va a ser más que todo en su mayoría, ¿verdad? Va a ser como decirles, una hora de presentación, o sea, una clase de presentación, y les voy a presentar por el momento, permítanme. Permítame que quiero estarle apoyando a unos compañeros que no pueden ingresar. Bien, ¿me validan por favor si pueden ver mi pantalla? Bien. Les voy a dar unas indicaciones rápidas para que podamos trabajarlas y poderlas considerar al momento de desarrollar la clase. Miren, lo primero que les digo que ustedes deben de considerar es que este curso ha sido diseñado para que sea lo más flexible posible. Usted si quiere conéctese del celular, conéctese de su cámara, perdón, de su computadora, de su tablet, conéctese de su casa, del teléfono, en el autobús, como sea, ¿verdad? Como sea, siempre y cuando usted tenga un perfil más maduro de un estudiante o un participante de la nueva era, ¿verdad? Es decir, usted puede estar con el celular solo de oyente, porque solo es una hora, ¿verdad? Practicando y todo, viendo las prácticas y todo lo demás, pero después usted tiene el compromiso de practicar los ejercicios que se pueden ir dejando durante toda el desarrollo de la materia, del curso. Entonces, acá va a haber dos formas para poder aprobar el curso. El 95% o el 90% va a depender de la asistencia que usted tenga a este curso. Y más que la asistencia, va a ser los minutos que ustedes están conectados en dicho curso. Y el 10% restante va a ser la interacción que ustedes tengan con la plataforma, ya que por cada 5 clases vamos a tener una sección y en esa sección vamos a tener aproximadamente entre 2 a 3 pruebas escritas que van a evaluar el conocimiento que ustedes tengan de Excel. Y las prácticas serían en la clase, ¿verdad? Entonces, en todo caso, tendría que en su momento tendría que estar practicando los ejercicios, ya sea en la clase o una posterior práctica después de la clase, ya sea en la noche, cuando ya llegue de trabajar, digamos que ustedes ya tengan un tiempo libre para comenzar a mandar las evidencias de avance en el chat. Entonces esas son las dos formas de pasar, vean, son las dos formas de pasar. Tener un avance con la plataforma y tener un avance con la asistencia, o sea, una asistencia constante y sobre todo de minutos, ¿verdad? Porque usted se puede conectar, pero le cuentan los minutos, o sea, tiene que tener 1200 minutos conectados durante toda el curso. Entonces, para eso le doy la siguiente recomendación. Bueno, mi nombre es Alfonso Miguel Guardado, como les decía, soy ingeniero industrial de profesión y la carrera me ha brindado muchas oportunidades o el oficio o la profesión para poder crear muchas aplicaciones en la parte de Excel que de una u otra forma pues me ayuda por el momento a desempeñarme también como complemento en la parte de docencia. Al final, por ahí tenemos cierta educación en algunos posgrados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero al final lo que les debe interesar son los resultados que yo les voy a brindar para que ustedes puedan aprender esta herramienta llamada Excel. Acá tienen mi contacto, lo pueden tomar si en dado caso tienen alguna consulta o me pueden escribir con toda confianza al WhatsApp. Respecto a la materia, ¿verdad? Digamos, ustedes me pueden preguntar, cómo se hizo esto o si voy a subir el video, etcétera, etcétera. Todo lo relacionado a la materia lo podemos trabajar dentro del WhatsApp. Algunos me escriben en privado y me dicen, mire, ingeniero, y que fíjese que no les di esto. Y yo sí tengo el espacio y el tiempo en el momento, le contesto y si no, hago un espacio posterior y le respondo. Así también, recuerden, tenemos los URL. Por acá tengo un problema de que algunos no logran ingresar por el tema del link. Esos links de ingreso al curso va a ser siempre el mismo. No se preocupen. Va a ser siempre el mismo. Y tienen que tener acceso a la plataforma. Tienen que tener acceso a YouTube porque ahí se les va a colgar los videos y ahorita que ya estamos en el chat, ¿verdad? En el chat de WhatsApp son los links que ustedes deben de tener a la mano. Hago una pregunta ahorita. ¿Hay alguien de acá que todavía no ha ingresado a la plataforma? En la plataforma yo ingresé, pero me dice un comentario que el curso todavía no está activo y que no inicia el 30, en enero del 2030, decía. Yo tengo la captura de pantalla. A este, mira, Glorita, no te metiste a este. Sí. No te metiste a este, Glorita. No. ¿Cómo no? A ese, a ese. Que dice, pero 24 ahí tengo la captura de pantalla. Dice bueno, 24 voy a intentar ahora, en un momento. Intenta ingresar, Glorita, y si no, okay, mandar captura de pantalla al WhatsApp. Ok, listo. Para poderte ayudar, ¿sí? Ok. Para sí poderte ayudar. Entonces, traten de ingresar al curso. El curso al que van a ingresar, se lo voy a mandar al WhatsApp, es el que está acá, ¿verdad? El que dice 24 de julio, porque muchas veces quizás ustedes ya tomaron algún otro curso, o no sé, porque a veces genera varios cursos. Entonces traten de interactuar con la plataforma y por favor recuérdense que se deben de conectar con el correo que se registraron. Algunos lo hacen con el de la empresa, otros lo hacen con el personal. Bueno, una recomendación, ¿verdad? Yo hace años aprendí a separar la situación empresarial con la situación personal. Entonces, en mi caso, yo tengo mi correo institucional y eso solo lo ocupo para la empresa. Si por ahí sale una capacitación con ese correo, pues ahí lo meto, ¿verdad? Pero no mezclo ya las situaciones porque Me pasó que en un momento dado manejé como por 15 años un mismo número de teléfono que era de la empresa. El día que me fui, se fueron mi número de teléfono y se fueron todos mis contactos. Entonces, recomendación, tenerlos separados. Ahorita les voy a mandar, bueno, son los links que ustedes deben de tener, ¿verdad? Les voy a mandar un link al WhatsApp para que desde el teléfono de preferencia, porque necesita tener una cuenta Gmail para poderlo rellenar, y vamos a hacer una prueba de caracterización, donde necesito conocerlos, digamos, cuál es su nombre, ¿verdad? Aquí le voy a agregar, cómo gusta que le llamen, ¿sí? Acá le voy a agregar cómo le gusta que le llamen. O sea, es un nombre, como le gusta que te llame, ¿verdad? Hay otros que les gusta que les digan el nickname de cariño que les dice el esposo, el hijo. Acá les voy a preguntar un país de residencia, no de nacimiento, sino que de residencia, porque hemos tenido casos de estudiantes o participantes que están fuera del país. Italia, Costa Rica, España, unos de Miami. Entonces, para la parte estadística me interesa mucho conocer esa parte, ¿verdad? Luego van a responder un poco de su municipio, su departamento y municipio de residencia, solamente de manera así general, ¿verdad? Nada de direcciones ni por el estilo. Luego de eso van a presentar, permítame que aquí está todo configurado, su estatus laboral, si está trabajando o desempleado. Si está trabajando actualmente, si quiere compartir, aunque yo tengo los datos, ¿verdad? Si quiere compartir, lo puede hacer, mencionar el cargo que desempeña, porque me interesa mucho para el tema de ejemplos, ¿verdad? Si está en ventas, si está en atención al cliente, si está en finanzas, si está en tesorería, si está en lo que tenga que estar, docencias, no sé. Luego, su nivel en los programas ofimáticos, desde principiante avanzado. Si conoce la versión de Excel que tiene, porque muchas veces con la versión que tenemos, así es la ubicación de las herramientas o los menús. Su último grado académico, la voy a quitar porque ya la puse de arriba. Luego mencione algún hobby que usted tenga o alguna distracción. La expectativa de lo que espera aprender en el curso. Recomendaciones al curso, o sea, aquí me gustaría que por favor si se tomen tiempo para poner recomendaciones al curso y recomendaciones a mi persona. Facilitador le voy a poner acá. A mi persona, ¿sí? Para que podamos ver y las podamos, o sea, las voy a leer de manera anónima y puedan ver de que ustedes mismos ponen las condiciones, pero muchas veces no existe el protagonismo o la participación de esa parte. Y acá nada más una pregunta de validación, ¿verdad? Usted está claro y clara que para que tenga el curso un buen impacto sobre ustedes, deben de estar conectados con su computadora, conectado a la cámara, conectado al micrófono, aunque no es obligatorio, pero eso va a incrementar la probabilidad que usted aprenda más rápido de lo que está aprendiendo. ¿Me he explicado con esta parte, jóvenes, señoritas, caballeros, señoritos? Perfecto, así como Daisy está participando, es la forma de comunicarnos. Si no, yo con la cámara también lo puedo ver. Entonces se lo voy a mandar ahorita al chat del grupo. Y trátelo de llenar directamente desde el teléfono. Y les voy a poner una encuesta una encuesta en el chat que si una vez termine de rellenar esta caracterización, me coloca en el chat, ya la rellené, ¿verdad? Como para llevar una estadística, quién lo ha hecho y quién no lo ha hecho. Pueden ya participar. Una vez la terminen, llenen la encuesta, por favor. Voy a leer el comentario que pusieron por acá. ¿Tú no estás en el chat del grupo, Gabriela? Sí, Gabriela, creo que sí, ¿verdad? Son de los requisitos para poder ingresar. Te voy a compartir bueno, les voy a compartir ahorita la dirección del chat de WhatsApp. Solamente que tendrían que conectarse del WhatsApp web, ¿verdad? Bueno, aquí se lo mandé al chat de del Zoom, para que logren ingresar, por favor. Ya se unieron por ahí. La colita 2890, ¿de quién es? De Antonio, ¿verdad? Gaby, ¿tú pudiste ingresar? Voy a hacer una llamada porque voy a atender ahorita a Fátima, que no logra entrar. Hola, hola, muy buenas tardes. Hola. Hola, muy buenas tardes. Natalie Reyes les saluda por parte de Inglés Corporativo. Si gusta, licenciado, yo ahorita estoy comunicándome con las personas que no pueden ingresar. Okay. Tendríamos que tener algún inconveniente. Si gusta, encárguese usted de brindar la clase y nosotros nos vamos a estar comunicando porque quizás estamos teniendo algunos inconvenientes con algunos correos. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, de igual manera, siempre hay que recordar conectarnos con cámara encendida. Hay algunos que tienen las cámaras apagadas, pero entonces sí les voy a solicitar de favor que conectemos todas nuestras cámaras, ya que estamos siendo auditados por el INSAFORP y ellos toman en cuenta bastante la participación. Así que las personitas que ahorita tienen la cámara apagada, sí la pueden encender, ¿verdad? Para que INSAFORP vea de que todos nos estamos conectando según los lineamientos. Y siempre que vayamos a ingresar hay que registrarnos a Zoom, ya que si en algunos casos no se va a poder ingresar, siempre tenemos que registrarnos, ¿verdad? De lo contrario, Zoom no nos va a dejar ingresar. La plataforma, como les mencionaba el facilitador, ahorita ya está activa. Los que tienen problemitas para ingresar lo pueden hacer, se pueden comunicar conmigo. Yo les voy a dejar mi número por medio del grupo de WhatsApp para brindarles ayuda. De lo contrario, está el facilitador también, que él nos estaría compartiendo el dato. De lo contrario, no sé si hay más dudas o alguna otra pregunta. Ok, perfecto. Entonces, si gusta, licenciado, puede continuar con la clase y yo me estoy comunicando con las personitas que no pueden ingresar. Gracias. Perfecto. Muy bien. A los que estamos llenando la encuesta, procuren poner alguna recomendación para el curso y para mi persona. ¿Sí? Tómense un tiempecito, no les va a costar mucho pensar un poco qué podríamos tenerlo, ¿verdad? Hay algunos que me hablan y me dicen, mire, tengo un poquito más de comprensión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nos va a servir mucho para poder alinearnos, ¿verdad? Como les decía, Natalie, necesitamos que nos ayuden con la cámara, Sí, estamos siendo auditados por INSAFORP. Bueno, yo les digo, no es obligatorio, pero sí sería correcto de que lo atengan, ¿verdad? Igual vamos a tomar unas capturas de pantalla a medida vayamos avanzando. Bueno, para mientras avanzan con la encuesta, voy a pasar lista. Hola, hola. Sí, le voy a pedir de favor nuevamente que encendamos las cámaras, ya que para el momento de asistencia sí es necesario. Ahorita vamos a compartir nosotros una captura al INSAFORP de que ahora se comenzaron a ejecutar las clases y nos van a necesitar de que estemos todos con la cámara encendida. De lo contrario, INSAFORP nos puede llamar la atención a nosotros. Así que le voy a pedir de favor que los que pueden conectarse con cámara encendida, que lo hagan. Los que no se encuentran en su trabajo, nos pueden apoyar de esa manera. Los que no, sí, no hay ningún inconveniente. De lo contrario, sí les voy a solicitar que nos conectemos con las cámaras ahorita que el licenciado va a pasar asistencia. Muy bien. Alexia del Carmen García Hernández. Daisy Alejandra. Por acá está, ¿verdad? Hola, Daisy. Douglas Franklin Barrientos. Ya lo vi. Evelyn Janet. Sí. Gracias, Evelyn. Gabriela Susana. Gloria Elizabeth. Presente. Gracias, Glorita. ¿Pudiste entrar a la plataforma? ¿No probaste? Ya están listos. Vaya, perfecto. Jacqueline Abigail. Vaya, quien no me conteste, no creo que ni contestar quieran. Jenny Marisol Pérez. Jenny Marisol, tampoco. Carla Michelle López. Marcela Emperatriz Amaya Chévez. Marcela Patricia Aguilar Barrera. Presente. Gracias, Marcela. Matea Deloina Martínez. Rafael Antonio Díaz. Presente. Gracias, Rafa. Reina Guadalupe Elías. Verónica Yesenia Aguilar. Presente. Gracias, Verónica. Yancy Carolina Reyes. Presente. Gracias, Yancy. Y bueno, aquí tenemos una asistencia de 9, aunque yo aquí tengo 14 conmigo, ¿verdad? Hubo alguien ahí que no contestó. Bien, al final les va a aparecer ahí el rating, no se preocupen. Muy bien, entonces veamos cómo va la encuesta. Solo 4 personas lo han llenado de los demás. ¿Qué pasa con los demás? ¿Por qué no lo han llenado? Yo en este momento estoy terminando. Gracias, Marcelita. ¿Quién más? También me encuentro finalizando el proceso. Perfecto, Evelyn. Disculpe. Dime, Rafa. Nosotros recién ingresamos a lo del chat y ya no logramos ver el enlace. Con gusto, Rafa. Ahorita te lo reenvío nuevamente. Gracias. Con gusto. Acá está, mira. Validalo, por favor. Sí, ahí sí, excelente, gracias. Perfecto, Rafa. Miren, ¿cómo decirles? Miren, ¿cómo explicarles? Primero, si ustedes se inscriben para mientras terminan de llenar, ¿verdad? Si ustedes se inscribieron a un curso por parte de la empresa que los mandó a un curso de INSAFORP, siéntanse orgullosos, ya que en recursos humanos no eligen a cualquiera para mandarlo a un curso. Es decir, uno como jefaturas evalúa el potencial de tus empleados para poderlos mandar a un curso. Y si lo hicieron de manera voluntaria, tomen en cuenta que se han inscrito a un curso en línea. Y con todo respeto al caso, yo comprendo, ¿verdad? No, como les digo, no es una, solo es un comentario y una recomendación. Un curso en línea demanda los recursos mínimos de acceso a internet, de acceso a una cámara, a un micrófono, porque una gran desventaja que tiene la educación en línea es que yo puedo estar aquí, pero mis alumnos solamente están en puro espíritu, ¿sí? O sea, tenemos que sentirlos en cuerpo y alma, solo se conectan y no están atentos a las clases. Entonces procuren tener ese involucramiento y ese protagonismo con la materia, con el curso, porque nos puede dificultar el aprendizaje, ¿sí? Y muchas veces van a llegar, primero, el aislamiento les va a generar de que no entiendan. El aislamiento, el aislarse, les va a generar de que no pregunten, de que no pongan atención, y después viene un resentimiento hacia el facilitador, porque a pesar de que no le ponen el protagonismo, siempre el facilitador es el culpable por no motivar a los estudiantes a participar. Entonces, por el momento tengo 7 respuestas de los 13 que estamos conectados. ¿Cómo estamos con los demás? ¿Lo están llenando o no participarían? Bien, entonces voy a leer con las... Dime, Rafa. Ya ahorita lo estamos terminando nosotros con Gabriela, porque lo conseguimos tarde. Gracias. Les voy a, para mientras les voy a leer las recomendaciones que dan al curso. Miren, que tratemos de participar todos y que nos ayudemos entre todos. Puntualidad, oigan bien, realizar prácticas, que sea interactivo y proporcionar retos al estudiante. ¿Sí? La participación, así como está ocurriendo ahorita, que ya nos demandaron varias veces que pongamos la cámara y de una u otra forma la ponemos y la quitamos, depende mucho también del estudiante. Acá no se le va a amenazar. Ya le dijimos las dos formas de pasar el curso. Su asistencia en un 90-95%, sus minutos conectados y la plataforma. Entonces, las prácticas sí las van a ver y se van a dar cuenta cuando yo les diga, jóvenes, vamos a practicar este ejercicio. Cuando lo terminen, mandan una captura de pantalla al WhatsApp y lo mandan. Y se van a dar cuenta cuántos de los 18 o 16 que tenemos hacen la práctica. Dime, Verónica. Solamente decir algo, vaya, en mi caso, en mi computadora, licenciado, no hay cámara. Entonces estoy con el celular y la computadora, pero personalmente yo tengo que estar pendiente de las 3 sucursales de mi empresa. Entonces, correcto. Ahora voy a poder estar con cámara desde el celular, porque me estoy saliendo y entrando por eso, porque estoy contestando cosas de trabajo. Así es que las disculpas del caso, en mi caso, ¿verdad? Porque no puedo estar al 100% solo con el celular conectado porque tengo que estar pendiente de lo demás. Bien, correcto, muy bien. Entonces... Ingeniero, también una pregunta, disculpe. Dime. Sí, en el caso, bueno, ahorita yo tengo que salir, por eso apagué también la cámara y he estado como entrando, saliendo, pero tengo que salir por una emergencia, sin embargo voy a estar escuchando, no habría problema. No habría problema, Marcelita. Tampoco con Verónica, tampoco hay problema. Yo... Licenciado, perdón, dime. Conmigo sería la misma situación porque lamentablemente pues también estoy en horas laborales y me estoy conectando y cerrando la llave de la cámara porque vienen a buscarme a la oficina. Entonces, para no interrumpir ese lapso, ¿verdad? Estoy en la misma situación que las demás compañeras. Perfecto. Como les decía, nada de lo que yo les diga aquí es obligatorio, por lo menos para mí, ¿verdad? Si INSAFORP demanda en su momento que pongan la cámara todo el momento que están conectados, ténganlo por seguro que se los va a decir alguien de lo que están en el, lo que le estaban dando la atención en el centro de formación. Pero por parte de mi vocación, yo siempre voy a insistir, pónganla, especialmente cuando sienta un vacío, ¿verdad? Pongan la cámara, pongan, participen con el micrófono, les voy a hacer preguntas. Pero a lo que quiero llegar es que tengamos la objetividad, ¿verdad? O sea, la objetividad, por ejemplo, ustedes me dicen, quiero que tenga prácticas, ingeniero, la materia, no sé por qué ando mencionando materia, quiero que tenga prácticas el curso. Muy bien, pero como estamos en horas laborales, tal vez la práctica no va a ser en el momento, pero sí posterior a un momento dado, tienen que invertir unos cuantos minutos en el curso. Como les digo, solo son recomendaciones. Si usted no la cumple, lo que usted me está haciendo a mí es ganarme fácil mi trabajo. Entonces, por eso mismo, el perfil del estudiante, porque yo también cuando estoy del otro lado, me ocurre lo mismo que Marcelita. Yo ando en tantas reuniones, en tantas vueltas, que muchas veces desde el celular y voy caminando, voy manejando en el vehículo y de repente digo, no, pero a las 7 de la noche que yo llegue, voy a cenar, voy a platicar con mi esposa y de ahí me voy a desconectar unos cuantos minutos y voy a ver la clase. Hay un compromiso en mí posteriormente, porque eso es lo bonito y por eso me encanta a mí la educación en línea, porque la responsabilidad de aprender ya no es 100% del facilitador, sino que también de los participantes. Me tratan también que nos tratemos, que tengamos paciencia, téngalo por seguro que sí. Usted, si no entendió, yo con todo gusto le puedo repetir las veces que quiera. Es más, yo les voy a pedir, ¿quieren que repita? Y muchas veces me dicen, sí, por favor, repita. Que sea claro con la clase, dice que tenga flexibilidad, la estamos teniendo porque vengo y les repito, la flexibilidad viene dada, que ahora el aprendizaje ya no es de un facilitador que lo sabe todo a alguien que está esperando que le digan qué hacer. Miren, es más, porque nosotros tenemos esa modalidad de aprender todavía, ¿verdad? O sea, que todavía tenemos un maestro que nos enseña. Pero hay alumnos que ya con ver un tutorial, con ver un video en YouTube, ya resuelven una situación. Entonces, esa flexibilidad que existe en la educación en línea es lo que nos permite decir, yo puedo estar trabajando, en un momento dado me desconecto, en el aspecto de apagar la cámara, atiendo al cliente, atiendo al usuario y me vuelvo a integrar. Que le proporcione retos, me dicen que enfoque la clase, que se enfoque en las clases es Excel, que explique cada vez que sea necesario, ¿ok? Y dejar prácticas. Entonces, vean, a lo que quería llegar con la caracterización, aparte de conocerlos, es que, digamos, lo que ustedes me recomiendan, por eso les digo, pónganse un minuto a pensar, porque me es muy agradable escucharlos, o leerlos de lo que ustedes están recomendando. Repito, para no faltar el respeto a nadie, ustedes están en la libertad de hacer su dosis de aprendizaje. Todos estamos claros que el trabajo es prioritario, pueden darle prioridad al trabajo, pero como queda grabada la sesión, ustedes pueden continuar más adelante. Otro que me interesa es el nivel de Excel que tenemos. ¿Por qué? Porque así voy a explicar. Si yo siento que tenemos un nivel intermedio, a un poquito más arriba entre básico e intermedio, yo puedo ir avanzando más rápido. Y eso pasa, por ejemplo, con el aspecto de que cuando yo siento que el grupo va agarrando el hilo, yo voy incrementando la velocidad de enseñanza. La mayoría nos encontramos entre básico y principiante. Por aquí tengo 3 medios o 2 medios. En este caso a los que se evalúan como nivel medio, si en dado caso tenemos un tema que para ustedes es muy básico, solo les agradecería la comprensión del caso porque como a veces me lo comentan, No todos aprenden de la misma forma y en el mismo tiempo, ¿verdad? Entonces tendrían que darme la comprensión porque tengo que explicarle a todos. Y luego de eso, pues la ubicación, creo que la mayoría estamos en la parte zona metropolitana. Por aquí tenemos uno de Santana, uno de Cuscatlán. Y creo que de ahí todos estamos correctos. Entonces vean, de los 17 conectados, que creo que ya estamos todos, solo tengo 10 respuestas. Los 6 restantes posteriores, yo estaba platicando con una señorita que tenía como identificación recursos humanos. No sé si logró entrar. ¿No? Ok, Gaby, no te preocupes. Bien, si no les queda por ahí la tarea de cerrar. Muy bien. Entonces, vean, miren, ya para poder terminar. A veces me gusta tomarme un buen tiempo para poder explicar para que vean esta parte. Rapidito. Nosotros vamos a trabajar en la plataforma. Miren, en la plataforma ustedes tienen que registrarse en el curso que corresponde. Ahí en el WhatsApp le mandé la imagen del curso que deben de inscribirse. La plataforma está conformada en 4 secciones, o sea, es decir, lo que vamos a ver en una semana. Sección 1, en la semana 1, 2 y así sucesivamente. En este curso vamos a hacer la excepción de las vacaciones de agosto. Nosotros comenzamos lunes, recuérdense, no es vacaciones gubernamentales, comenzamos lunes. Entonces, para que logren enfocarse con esa parte. Entonces vean la infografía, por favor, pónganme atención en esto, vean la infografía. Este librito que está al inicio implica como una información teórica o de lectura comprensiva para hacerla comprensiva y no mayor a 10 minutos de lo que estamos tratando de resolver en esa parte. Por ejemplo, qué es Excel, sus ventanas, los rangos, ¿verdad? Luego tenemos la infografía, tenemos como ¿se acuerdan los que alcanzamos a ver las fotografías con rollo, como que fuera un film? Eso implica que ahí le vamos a subir el videoclase de la sesión que estamos tratando de desarrollar. Por ejemplo, mañana ya les va a aparecer el videoclase de hoy, ¿sí? Mañana más tardar a las 8 de la mañana la señorita resuelve y sube, o el caballero. Y luego hay un foro. Acá en el foro de tarea les voy a dejar una interacción más grande que lo que hemos hecho, ¿verdad? Una interacción donde ustedes puedan presentarse, nos podamos conocer para el público, no solo para mí, porque ahorita solo se han dado a conocer hacia mí. Tienen que conocerse con todos los grupos, con todos los compañeros de clase. Entonces así se va a ir trabajando. Miren, una clase teórica, un videoclase, un foro. Y cada cierto periodo de tiempo hay un laboratorio, que es el que ustedes deben de evaluar, deben de elaborar, perdón, para poderlos evaluar. Y nosotros llevamos un control de el desarrollo de la plataforma del participante. Aquí tengo todos los participantes y puedo ver cómo van avanzando en el desarrollo de la plataforma. Entonces usted mira la videoclase, lee la lectura, responde el evaluado. Aquí tienen 1, aquí tienen el 2 de la sección 1 y aquí tienen el 3 de la sección 1. Así sucesivamente en cada sección. Cada 2 secciones va a haber un examen como de acumulativo. En la sección 2 va a haber un acumulativo de la sección 1 y 2. En la sección 4 va a haber un acumulativo de la sección 1, 2, 3 y 4. O sea, como un acumulativo de todo lo que está aprendiendo. Usted puede avanzar, si usted quiere hoy mismo, en toda la noche, quiere complementar toda la plataforma para salir del compromiso, lo puede hacer. Si usted lo quiere ir haciendo dosificado, lo puede hacer. Si usted quiere ir adelantado, lo puede hacer. No hay ninguna restricción para poder avanzar con la plataforma. ¿Me he explicado cómo va a funcionar el tema en la plataforma? Muy bien, gracias por contestar. Perfecto, yo con las, bueno, ya la mayoría está respondiendo que sí. Perfecto, entonces no hay restricción para avanzar, jóvenes. Ustedes láncense a terminarlo o lo van a dosificado, solo que sí, ¿verdad? Va a haber un momento que les voy a decir, vaya, a partir de esta semana necesito que tengan completo hasta acá. ¿Por qué? Porque si no se me van a atrasar y se generan las molestias de que no le brindan en su diploma, en los documentos, pero a veces porque no han terminado la plataforma. Su nota es tan baja que lo único que toca es reprobarlo. Entonces, y si han habido las oportunidades, las flexibilidades para pasar, ahí estamos escribiéndole o llamándole, mire, termine la plataforma, termine la plataforma. Y ya para terminar esta clase, miren, nuevamente a nivel de recomendación. Sí, ya muchos me expusieron su tema, yo lo respeto, sí, pero de parte mía, la situación vocativa y sobre todo el compromiso que yo tengo con ustedes, caballeros y señoras y señoritas, de que ustedes me recuerden como alguien que les enseñó, yo siempre voy a insistir en los requerimientos mínimos. Les sugiero que tenga, bueno, yo tengo un plan B, ¿verdad? Yo siempre tengo un plan B en el caso de andar cargando una computadora, andar cargando datos, andar cargando acceso a internet. ¿Por qué? Porque es mi parte, o sea, es mi fuerte trabajar con esto. Tengo una desventaja que una de las máquinas no es una laptop, pero no funciona, o sea, la batería ya se murió, solo funciona conectada. Y tengo otra máquina que sí funciona desconectada, ¿verdad? Pero es bien lenta. Pero por ahí andamos combinando plan B y plan A, ¿verdad? Si usualmente siempre ando identificando lugares donde tengan acceso a energía eléctrica, claro, consumimos, no solo nos llevamos a sentar, consumimos y ya tenemos ahí como un espacio para nunca faltar a la clase. Les repito, de preferencia, su computadora, su micrófono y su cámara web. Si usted está cholco, si usted está pelón, está barbudo, no sé, no se preocupe. O sea, no venimos aquí a enamorar a nadie, sino que más bien venimos a la interacción de poder sacar adelante una formación. Más que esto, yo lo siento que es como una competencia, fíjense, porque a nivel de empresa es la herramienta más cercana que tenemos para resolver muchas situaciones. También, en la medida posible, les recomiendo que tenga un lugar aisladito. Si usted está en la casa o en su oficina, busque un lugar donde no interactúe mucho con sus familiares, a veces también con sus mascotas, con sus niños, aunque a mí no me molesta que su hijo o su niño aparezca en la cámara, ¿verdad? Hay muchas mamás, hay muchos papás, hasta ponen a saludar a sus hijos, no hay problema, pero cuando usted quiere opinar a veces, el ruido no lo permite escucharse, ¿verdad? Trate de aislarse un momento, por lo menos una hora, si es que lo puede hacer. La interacción con la plataforma, como ya se los mencionaba, es imprescindible y es importante que le esté dando seguimiento. Es más, nuevamente le digo, por mi compromiso de que usted aprenda de una manera recordatoria, yo les voy a estar, valga la redundancia, recordando continuamente cómo va el avance de la plataforma. Y ahí sí va a ser con nombre y apellido, ¿verdad? Espero que no se me vaya a ofender porque no estamos tratando de decir, ah, usted es la más lenta o usted es el más lento. No, le estamos tratando de recordar que tiene que avanzar con la plataforma y procurar de que esté al día para que cuando salgamos del curso, así como cuando tocan el timbre de salida, ¿verdad? Ya estemos montados de una sola vez en la coaster o en el carro, ¿sí? Porque una vez termina el curso, probablemente no nos volvamos a ver. Entonces, mejor, como dicen, si ya no nos vamos a ver, quedémonos con las cuentas cabales. Y en este caso, las cuentas cabales es que termine la plataforma, su asistencia y sobre todo que aprenda algo o que aprenda, mejor dicho, todo lo que vamos a tratar de desarrollar. ¿Me he explicado con estas indicaciones? ¿Sí? Bien. Sí. Perfecto. Vean, voy a usar mucho el chat y voy a usar mucho la validación. ¿Descargaron el archivo? Me ponen sí, me ponen no, porque así vamos a hacer la forma de trabajar. El ejercicio va a ser, la práctica va a ser, hago el ejercicio, ahora háganlo ustedes, mande evidencia al chat. Esa es la práctica que me van a dar a mí. Esa es la evidencia de que están participando. Ya sea que lo hagan en el momento o que lo hagan más nochecito o más tarde o al siguiente día. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos vamos a llevar bien? ¿Vero? ¿Nos vamos a llevar bien, Vero? Sí. Perfecto, Verito, perfecto, ¿verdad, Gloria? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, mucho gusto, entonces. Bueno, perfecto, ha sido un gusto, los espero el día de mañana, primero Dios, y pasen una feliz tarde. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.